El Museo de Arqueología Guamuaya de la ciudad de Trinidad acogió este fin de semana la séptima exhibición de sabor y arte hecho en Cuba a propósito del Festival Canchánchara. La muestra está tomada del libro El color de los sabores y en ella 30 artistas visuales, entre ellos varios trinitarios, recrean recetas de bebidas, platos principales y postres hechos en la isla. Estar aquí es una oportunidad única porque tradición, cultura, arte y Trinidad son cuatro cosas que están muy bien enlazadas. Esto no es más que un proyecto que habla de la nación cubana desde la arista más dulce, que es la arista de los postres, de las bebidas, de las comidas, desde la comida de los tiempos difíciles como las migas de gato, de las que José Martí habla en su diario de campaña, y el agua de Milordo, que nos ha energizado y vigorizado durante tantos años, hasta el mojito, la ropa vieja, el cerdo asado, el pescado asado, la habanera. En esta ocasión y por vez primera, se mostraron las recetas como parte de las fichas técnicas de las obras, pudiendo apreciar la base del proceso creativo y establecer una relación desde el paladar hasta la obra de arte. Hace alrededor de 8 años, el amigo Víctor nos convoca a participar en un evento que él tenía como propuesta, Sabor y Arte. Y dentro de las obras que me tocaron a mí, me toca como trago la canchánchara, a la cual se le pone como título La canchánchara, un trago mambí. Después de este tiempo, bueno, mira qué casualidad que aquí en Trinidad se celebra por primera vez este Festival de la Canchánchara, en el cual mi obra es prácticamente emblemática, pero en el sentido de que tiene que ver con la tradición nuestra trinitaria de la canchánchara. Para nosotros los artistas casi siempre, por lo menos en mi estilo de trabajo, casi siempre trabajo con la imaginación, ¿no? Y muchas veces con sueños oníricos, pero en este caso, al ya tener una receta adelante, algo es como que te obliga, ¿no? A utilizar un poco más la creatividad. Yo creo que hemos logrado que la gente entienda, el público en general, entienda la relación entre la comida, el título y la pieza. Porque muchas veces los títulos no son lo suficientemente abarcadores o explicativos para expresar el sentimiento de una obra. Sabor y arte hecho en Cuba devino también homenaje a la tercera villa fundada en Cuba. Fue un momento para presentar el color de los sabores a una ciudad de casi 510 años. Cristian Rojas, Cubavisión Internacional.